Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos de vuelta en For Honor y hoy os traigo un personaje que me habéis pedido que vuelva al canal. Teníamos solo un vídeo de este personaje. A mí se me da bastante mal manejarlo, pero bueno, es Itokiri. La tenemos aquí y vamos allá. A ver qué tal. Se me da bastante mal manejarla porque no piloto bien la manera que tiene de jugar. Eso de retrasar los pesados y movidas así, me cuesta mucho, tío, me cuesta bastante. Es muy diferente a la jugabilidad que yo estoy acostumbrado, que es una jugabilidad mucho más rápida, con los personajes que me gusta manejar. Entonces, pues, me cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, ¡estupendo! No doy una, No doy una, tío. No sé cómo hacer. Buah. Bueno, también de verdad que el grifo es un personaje que. Cuidado. Que justo a Itokiri le hace pupita, Buena, lo ha matado. Uf, te está dando una, tío. Pero es que el grifo, como pega a todo el mundo. Vale. Ya veis que esta partida, bueno, esta partida, este vídeo, no esperéis unas partidas guapísimas, porque yo con este personaje no lo manejo apenas, o sea, no tengo, soy muy poco nivel y lo manejé en su día, cuando salió el personaje, pero ahí me quedé. Hostia, se acaba de meter por detrás mía. Joder, no le doy. Vale, uno, dos. Joder. Buf. Es que me cuesta mucho, tío. Me cuesta mucho manejarla. No sé hacer lo de los pesados. A ver. Vale, es. Para. Uno normal. No sé, tío, me cuesta mucho. No sé. Tengo que practicarlo. Pero bueno. Uf. Vale. Ahí. Bien. Muy bien. Vale, vamos mejorando un poquito. Tampoco tiene muchos recursos este personaje. Quiero decir, bueno, también tiene lo de la patada. Ahí es abajo. Y si no, es simple. Ahí. Bueno. Es también un buen recurso la patada, ¿eh? Pasa es que yo la uso muy poco. ¡Hola! ¡Uf! ¡Ay! Me enganchó ahí. ¡Buena! ¡Qué máquina! ¡Oh! ¡Qué rápida es el ataque zona de la estrella, tío! ¡Eso es! ¡Uy! Está reanimando a este. Bueno, voy a meterme de todas maneras. Porque si no, los puntos van a empezar a bajarnos. Venga, vamos allá. Me meto. De una. ¡Hola! Ah, ¿me dejáis tomarla? Vale, estupendo, pues nada. Muy buen parry ahí.
Ahí. Buena. Vale. No uso apenas esto. No lo uso apenas. Ni siquiera para amagar. Es que tampoco me he encontrado una pelea que sea tan pausada. Tengo peleas con gente que es muy rápida, entonces... acción, reacción. Vale. Este muerto. Buena este. Habéis perdido la zona C. Buena. Eso es. Hemos perdido C. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Se ha salido uno del equipo contrario. Creo que era el guardián, sí. Se acabó. Busca todo el rato lo mismo. Al final a base de pesados la mato. Vale, hay que ir a ayudar al de A, que van a ir todos para allá. No, no, amigo, no, no, no es momento de celebrar, todavía no. Vamos, echar una mano. Llego, 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 ¡buena! ¡Buena! Lo ha gastado un poco arreo, amigo. La verdad, la habilidad de quitarle la... la venganza. El escudo de la venganza es un poco arreo, ha sido, ¿eh? Pero bueno. ¿Se ha ido al respawn a pegarse? Este tío está loco. A ver el grifo, porque el grifo me da mucho problema. Voy a echar una mano. Ah, han huido. Están en B, vamos. Aguanta, 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 compañero. Bueno, ya lo tiene más o menos. Voy a ir limpiando yo esto de mientras, para que no se reagrupen. Ya está. Queda este, que es un bot. Me tira en serio. Buena. Ya está. Se acabó. Bueno, no ha estado mal. No ha estado mal, no ha estado mal. Por lo menos no he manqueado tanto. Ha sido un poco mierda, porque ya os digo, no sé manejarlo muy bien. Pero bueno, no ha estado del todo mal, del todo lo que cabe. O sea... está botando un árbol de Navidad, Ken. Sí, está botando un árbol de Navidad. En fin. Bueno, algo es algo. No ha estado del todo mal. Vamos a buscar otra partidita. Hostia, qué me ahogo. Vamos allá con otra partidita. A ver qué tal. Seguimos con Itogiri, ya sabéis. Vamos a ver, tío, porque... también me acabo de despertar. Son las 9 de la mañana. Me acabo de despertar, bueno, hace un ratillo ya. Y estoy más frío, estoy más... menos espabilado que, vamos. Y más con un personaje que no manejo, verás tú qué risa. No viene nadie. Vale, vámonos. Uno se ha pirado ya. Ese va por ahí. Vale, vas tú. No sé qué coño ha pasado ahí con la cámara. Vale, nos están quitando C. Nos la quitan, nos la quitaron. ¡Hola! Deja de hacer la esquiva con golpe, Raúl, que es súper previsible. Va, te vas a meter a curarte, qué perro eres, tío. Me voy, no voy a pelear contra ti en tu bandera. O sea, así te lo digo, tío. Si ya me cuesta matarte porque eres un mono y encima voy con esta... es que ni de coña, vaya. Es que ni de coña. Ahí. Voy a curarme, que estoy a mitad vida. Vale, hop.
¡Qué arte, ¿no? ¡Qué flamenca la Itokiri! ¡Mira! ¡Ole! Hostia, tengo que echar una mano a aquel. ¿Vale? Gracias. Corre ahora, vámonos. ¡Flamenco! ¡Ole! Vale. Joder, están ahí todos otra vez, tío. Estamos yendo el compañero y yo solos, tío. ¡Fuera! Vale. Ay, no podía más. Nada, tío, estábamos solos. El Shinobi y yo estábamos solos junto a 3, 4, no sé cuántos son. Dos Zafiras, que será que no dan por culo, ¿sabes? Y aquí dos contra el mono y no han podido contra él, tío. El mono, el Shaolin, es un personaje, tío, que no me llama nada la atención porque no me gusta. Pero es muy fuerte ese personaje, tío. Está muy bien, pero es difícil de manejar. Algún día tendría que intentar manejarlo, tío. Practicar con él y a ver qué podemos hacer. Porque es un buen personaje, tío. Buen parry. ¿En serio? ¡Joder! ¡Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo me ha costado, tío? No tiene buenos amagos, tío. Porque la Itokiri, si pudieras el imparable que no fuera tan lento, es que claro, el problema es que una persona como Afira intento hacer esta mierda de tal y me corta todos los ataques porque es súper rápida. Entonces, el problema que tiene Itokiri es que con personajes rápidos lo tiene jodido. ¡Ah! ¡Joder! ¿Vale? No puedo, tío. ¡Pero, tío! ¡Joder! Supongo que es fácil hacerme parry porque repito patrones. Buah. Voy a intentar ir a por ella, no vas a llegar. Buah, se pone la prisa, olvídate. No llegas ni de coña, chaval. ¡Qué barbaridad! No, tú no, tú no. Joder, es que encima está jugando el puto filo de la bandera y se va curando el muy perro. No puedo con él, no puedo con él. Pues es que no le toco, no le toco, tío, no le toco. Qué puta barbaridad de pavo, tío. Amigo, lo has intentado, pero madre mía, qué barbaridad, tío. Nos están metiendo una hora que parecen dos. No me reanimes, capullo, no me reanimes, pelea. A ver si puedo echar una mano, pero es que está el mono y la estrella, o sea, vaya dos. ¡Ahí! ¡Joder! ¡Hijo de puta! Ven a pegarme a mí. ¡Buena!
Debería ir a tomar B o algo, ¿eh? Mientras están aquí peleando los compis. Sí, 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 tenemos que ir a limpiar. Vale, matada a este. Hemos capturado C. Voy a tomar yo A. Ellos siguen peleando en C. B se va a tomar sola en teoría. No, ya han vuelto a tomarnos B. Pues me voy a quedar aquí un ratito, para potenciarla esto. A ver si los puedo aguantar el máximo posible. Porque, puf. Ya que peleando soy una mierda, pues que por lo menos... Sí, sí, algo más. Bueno, tío, estoy más solo que la una. Nos hemos reagrupado de milagro. De milagro nos hemos reagrupado, señores. Qué puta barbaridad. El puto mono, el puto mono, tío. Fua. Nos van a quitar B. Vamos a romper filas ya mismo. Hola. Gracias. Qué paliza me está dando, ¡Por Dios! Era obvio que iba a morir. Y además estrepitosamente. No creo que podáis animarme. Ya van todos para allá. No, no, amigo, no, no. Se acabó. Se acabó. Qué locura, tío. Qué locura. Lo hemos intentado, pero... Puf. Duro de cojones, ¿eh? Vaya tela. En fin... Un poco lamentable esta partida, pero bueno. A ver, también es que vaya cuatro enemigos que eran, Dos Zafiras, el Shaolin y la Astrea Warmonger, o sea. Y yo con este que no tengo ni puta idea de manejar. En fin, vamos a buscar otra partidita. Vamos allá con otra partidita. A ver qué tal se nos da esta. La primera bien, más o menos. La segunda, mal. Y esta tercera vamos a ver qué tal, porque vaya tela, tío. No, no llego a pillar a este personaje. No lo llego a pillar, tío. No me termina de convencer, Es un personaje que... Me cuesta, tío, me cuesta. O sea, lo juego muy a mi manera. En plan, cancelando golpes, lanzando ligeros. Un poco, pues, al modo de Berserker. O al modo de... no sé. Pero claro, no se juega así este personaje. Ese es el problema. Que este personaje se juega de otra manera. Y a mí me está costando mucho pillarlo. Pero bueno, practicar es lo que hay. Cuidado que se nos puede tirar uno que está por ahí arriba. Para los minions va bien, La verdad. Buah, ese se le ha dado al minion nuestro por la cara. Pero bueno. ¿Me acompañáis arriba alguno? ¡Ah! Me doy en la pared encima. Pégale tú, porque si no... Vamos a ir limpiando esto. Vale. Lo ha matado. Vamos a por C. Sube por ahí si quieres, yo subo por aquí. Nos está quitando A. ¡Hola! Si se meten todos, mal vamos a hacer.
Me voy a quedar así, un poquito. Madre mía, estas se han comido con patatas, eh. No hemos ido tirando de nada, tío. Estamos peleando de manera muy rara todos. ¡No! ¡Pero si lo he cancelado! Ahí, cancela. Hago así. ¡Ahí! Eso es lo que yo quería cancelar. Vale. Oh, buena. Buena. Buena chamana esa, eh. No tenemos nada. Madre mía, qué cagada, tío. Qué cagada. Ay, quiero subir la pierna y no puedo. Coño. Oh. Hostia, tengo el dedo del pie encima del PC. O sea, no sé si es buena idea porque el botón de apagar está ahí, en fin. ¿Por qué os cuento esto? Ay, Dios mío, es que mira, tengo la rodilla aquí. O sea, esto es mi rodilla. Estoy apoyado así, a mí me gusta ponerme así en la silla, tío. Pero claro, tengo el dedo encima del PC, tendría que mover el PC. Lo tengo aquí porque limpié el otro día la habitación y el PC lo moví un poquito para limpiar, bueno, pues la parte de abajo y tal del suelo. Y al moverlo, lo tengo ahora muy cerca mía. Y bueno, pues tengo el botón de apagar muy cerca. Pero me gusta jugarlo, me gusta jugármela. Me gusta el riesgo. ¡No, hijo de puta! Ahí. ¿Cómo huía el puto Tiandi haciendo la mierda de la esquiva, eh? No ha ejecutado. Vamos a ir limpiando esto un poquito. Ahí, vale. No tengo puesta la habilidad de cuando ejecuto me sale la... Que tengo como el... Que no se me puede interrumpir. Pero es que tengo puesta la de recuperar esta mina, que creo que es mejor, la verdad. Un parry. Bien. Ahí. Hemos perdido A otra vez. Vamos a perder B otra vez. Nada, aquí vamos muy mal, tío. Es que estamos todos muy juntos. Voy a intentar ir a por A. Es que estaba claro, tío. ¿Arriba? No. ¡Ah! ¡Oh, no podía más, tío! ¡Joder! ¡No podía más, tío! ¡Uf! Me van a comer el alma, amigo. ¡Buah! Ya está. Nos reagrupamos. ¿Cómo nos hemos reagrupado? Ah, porque... han tomado A. Muy bien. Sí, pero que esto está condenado al fracaso. Ahora toman C. Hay que tomar B, tío. A ver si puedo ir rápido a limpiar, porque si no... ¡Vamos! ¿Cómo huye la chamana, eh? La habéis visto por ahí huyendo, ¿no? Hija de puta, cuando están en desventaja, como corre. Vale, eso es. No hemos roto filas de puto milagro ahora mismo, rompo filas. Debería quedarme aquí en A, porque va a venir alguien a por A. Para sumar puntitos. Debería quedarme aquí para sumar puntitos y que rompan fila ellos también.
El problema que ya somos tres ya, tío. Estamos rompiendo filas. Uf, no pinta bien, ¿eh? Debería ir para allá, en verdad. Voy vigilando que no vaya nadie. Bah. ¡Bah! Estoy solo. Muy bien. ¿Vale? ¡Ah! No puedo más ya. No puedo, no puedo, tío, no puedo. He hecho lo que he podido cargándome a los que he podido. O sea, no hay más. No hay más. ¡Ay, de verdad! En fin. Pues bueno, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Dejad un buen like si así, en comentáis lo que queráis. Recordaos que podéis uniros al canal clicando abajo donde pone unirse, al lado de suscribirse, para tener un montón de ventajas exclusivas. También podéis tener acceso a todos los vídeos antes de tiempo, con semanas de antelación, estoy hablando. Tenéis abajo en la descripción también el canal de Discord por si queréis uniros, que por ahí tenemos una interacción más de tú a tú y os voy anunciando un poquito los vídeos, directos, etcétera, que voy haciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo para todos, cuidad mucho y a mamarla.